La Virgen María es nuestra protectora, con tal defensora no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. ¡Viva, viva Cristo nuestro Rey! Por mí las imágenes no mienten. La parroquia de San Pedro sí tuvo un tiempo pasado que fue mejor en belleza, en esplendor y en dignidad. Hay una imagen de esos años tomada en 1948 a la congregación mariana. De pie se ve a las madres y a las abuelas. En medio a las señoritas y sentadas o hincadas están las más niñas. Esa mirada de mujer católica es la forma como miraba a las mujeres del pueblo, con paz, con decisión y con fe. La iglesia fue un lugar de tradiciones, testigo de bautizos, de comuniones, de bodas, de funerales. La vieja puerta se abría para no dejar salir nunca a las gentes con rumbo al infierno. La gente tenía que entrar derechito al cielo. Quien entraba a la parroquia salía protegido por quien cuidaba la puerta del paraíso. Señor San Pedro era paisano, faltaba más. Ah, la hermana Magdalena decía, decía a sus hijas, cuando yo me muera, me hacen unas gorditas bien picositas con un jarrito de pulque. Cuando yo llegue allá en el cielo, le doy a San Pedro las gorditas bien picositas y el pulque, y mientras yo me paso. Cuando fue la persecución, fue en 1924, 26, en 1926, porque yo no me bautizaron en la parroquia. A mí me bautizaron, dicen que en la casa de las Barrales o quién sabe dónde. De cuando cerraron los templos me acuerdo, porque fue cuando bautizaron, bueno, yo no, eso lo sé, fue cuando bautizaron a mi cuñada Sara. Sí, fue en 1900, creo. 25. Bueno, estaba de presidente de Plutarco Elías Calles. Y él fue el que hizo eso. Toda la gente, la mayoría de la gente no lo quería. Le decían que era el demonio por haber hecho eso. Y muchos sacerdotes cerraron los templos, pero en los pueblos se hacían las misas de 1 a 2 de la mañana en una casa, en las casas más grandes. Nosotros, yo tenía como unos 11 años, por ahí así. Nos avisaban que iba a haber misa en tal parte y que teníamos que ir de 3 personas. Si era una familia de 10 personas, se tenía que dividir. Había 3 entradas para que, porque si les caían allí en estaban diciendo misa, los metían a la cárcel, los mataban. Y a los 2 años ya se abrieron otra vez los cultos. Me acuerdo que llegué de la escuela ya como a la hora, como a las 2 de la tarde, empezaron a repicar. Se oían unos de repicos y decía mi tío Emilio, me dijo, dice, oye, a mi tía, dice, oye, Fran, dice, ¿qué será eso? Y luego se oyó que hablaban, que andaban diciendo, se abrieron los templos. Y le dijo mi tío, dice, deja la comida, dice, vámonos. Y ya nos fuimos los 3. Ay, pues era una cosa, como te dijera, que daban ganas más bien de llorar, porque toda la gente, veías con sus veladoras, con sus ceras,
gritando, viva Dios, viva la Santísima Virgen, y caminando, y íbamos a cada quien a nuestra, donde nos tocaba nuestra iglesia de la parroquia que nos tocaba a nosotros. Pero eran así el gentío de gente, que no se podía ni caminar, de todos los que iban. Y todos gritaban, todos lloraban, todo. Bueno, yo me acuerdo mucho eso. Sí. Era nada más la pura iglesia, y de este lado de aquí había, junto a la iglesia, había una entrada que era cuando entraba uno, que estaba hasta el fondo donde estaban las oficinas. Y de este lado no había nada. Después, cuando vino el padre Víctor, fue cuando hizo una escuela. Hubo un tiempo que cuando ya llegó el padre Víctor, que organizamos lo del Rosario Viviente, Rosario de Aurora. Y nos veníamos y empezábamos desde las 5 de la mañana a levantar a todas las muchachas. Él, yo creo que todavía le tocó misa de 5 de la mañana. Los domingos, misa de 5 de la mañana. Porque los comerciantes que tenían que poner la plaza, todos o sus tiendas, primero iban a misa de 5 de la mañana. Yo fui muchas veces a la misa de 5 de la mañana. Todo eso pues nos ayudó mucho en nuestra vida cristiana, más que nada. No conocí yo a los padres más que al padre Atanasio. El padre Atanasio fue una persona, todos los sacerdotes son sacerdotes, pero el padre Fernández, en paz descanse otra vez, fue una persona muy honrada, muy legal, muy acercada a las personas. Él no le gustaba que se fuera a la iglesia nada más por ir, sino por el sentido de ir a la iglesia, ¿por qué? Y eso todo lo enseñó el padre Fernández. El padre Fernández estaba lleno de celo por las almas. Un sacerdote de mucho carácter, muy recto, le teníamos sumo respeto a él, un gran orador, muy bien en su doctrina, en sus enseñanzas, ¿no? Y además muy adaptado a nosotros, a nuestra manera de captar. Siempre nos hablaba del Evangelio y todo, pero a nuestro nivel, muy intenso, se hacía entender y se hacía respetar. El padre Atanasio, teníamos un rato exclusivo para jugar nosotros ahí, no debería de meterse nadie. Entonces una vez a una señora le tocó un balonazo también en la cabeza, y ay, por allá va, ya merito se calle. Y fue a acusarnos con el padre. No, la sacó, dice, a esta hora es exclusiva para los muchachos, para que jueguen aquí. Ahorita a esta hora no tiene ni a qué venir. Pues salíamos del Rosario, y a veces nos poníamos a jugar en la riata con un padrecito que se llamaba el padre Antonio Leiva. Que por cierto, en una ocasión nos encontró el padre Atanasio y nos corrió. Se me va, nada de que corre, jugar aquí, y al padre lo metió para adentro. Usted se me va para ahí adentro. Y decía, al que le venga el saco, que se lo ponga. Una vez le quisimos, o se hizo un intento como de regalarle un coche, y no le gustó. Porque decía él, tenía su porqué, que caminando iba saludando a todos los que encontraba,
y yo pienso que ahí se encontraba a muchos que nunca iban a misa o alguna cosa así. Mucho muy celoso. ¿Qué esperas a que se le muriera una persona sin confesarse? Se enojaba porque las personas que estábamos juntos, que vivían juntos, no le decíamos que estaba enfermo. Él mencionaba mucho a un güero Barrales que vivía ahí en el charco, ni me acuerdo cómo se llama. No, el güerito Barrales, así, cualquier cosa que hacía mi marido, ahí lo sabía la gente porque el padrecito se decía, no, ese güerito Barrales, es así, es así. Pero el güero Barrales lo tomaba así, muy